decisiones, ¿no? Hay acuerdos, hay consensos, hay encuestas, hay siglados y hay género. Es lo único que hay. Y pues así como fue en el Distrito 11 Federal mi experiencia, pues así fue, se juntaron estos factores que te acabo de mencionar. Y mira, me fue mejor. Vamos a participar en la candidatura de Morena, en la lista, y pues ahora, pues gracias a estos acuerdos y conciliaciones, me fue mejor. Y pues ahí le va a ir muy bien. Pues en el Senado de la República, prácticamente por la fuerza que trae Morena, la fuerza que trae Armenta y el trabajo que ha hecho él, se suma a apoyar el proyecto de la transformación. Pero verías entonces, bien que Ignacio Mier, entonces, que es candidato, promueva la división. Evidentemente eso genera, siempre va a generar disputas, pero debemos concentrarnos en lo fundamental, en que el proceso de transformación siga avanzando. ¿Qué pasa en Puebla? Es este fenómeno. Ha ocurrido en otras entidades. Después del triunfo de nuestro movimiento, viene un fortalecimiento muy grande porque las bases de otros partidos terminan sumándose a Morena. Es el fenómeno que estamos viviendo en Puebla. Yo no veo ninguna división, no veo ningún riesgo, mientras se hay que aprender a reconocer. Y Julio se la jugó desde el principio. Y Olivia, nos da gusto que Olivia es nuestra coordinadora nacional de vinculación empresarial. Ese es un gran mensaje para los empresarios, para los factores de la producción, para los emprendedores, que te vamos a tener muy cerca del factor del poder económico a una poblana durante toda la campaña. Es un gran mensaje, sin duda, para Puebla. Pero yo vi a Julio, vi a Olivia trabajar con todo por Claudia Sheinbaum, y ellos hicieron un gran equipo que hoy a la comunidad del Molino, porque ellos son los que dicen que no conocen al diputado. Cirilo Calderón. Gracias, señor. ¿De qué medio vienes? Hipócrita lector. Pues felicitarte primero por la investigación que has hecho para tu medio de comunicación. Legalmente no tiene ninguna facultad para delito a investigar a tus personajes. Como reportero, sí. Permíteme y déjame terminar. Primero hay que ver una cuestión jurídica, porque aquí nosotros necesitamos ver que por usted está haciendo una acusación grave y prioritaria, a la que además ha denunciado. Hay una de en seguimiento al caso de los tres menores poblanos ubicados en la frontera de Arizona, me permito informar que afortunadamente Alan, Ashley y Yamil pudieron ya reencontrarse con su mamá en Nueva Jersey. Esto derivado de las gestiones y el acompañamiento que ha podido dar tanto la Oficina de Asistencia al Migrante como la Oficina de Mi Casa es Puebla en Nueva York. Ellos, junto con las autoridades estadounidenses, pudieron primeramente ubicar a los menores, ponerlos a salvo en un albergue de Nueva York y después poder vincular a la mamá para que se pudieran encontrar. Tenemos ya es viernes, sábado chiquito, como decimos aquí en Factor Radio. Qué gusto haber caminado con usted toda la semana. Hoy cerramos transmisiones y estamos ya en la notaría pública, número 8, 12 Norte 606.
Gracias por acompañarnos. Muchos temas, pero quizá el que mayor pues podamos destacar es la energía y la contundencia con la que Joe Biden prácticamente arranca su campaña para la reelección. Si alguien estaba pensando que estaba derrotado y que Donald Trump iba con todo, pues parece que ayer en el informe que da el Ejecutivo allá en Estados Unidos es una situación muy parecida a la nuestra, aunque aquí pues ya tiene rato que no va el titular del Ejecutivo a la Cámara, al Poder Legislativo, a rendir su informe. Allá sí van, allá enfrentan a la oposición, entregan el estado que guarda la nación, lo que han hecho al frente del gobierno. Y ayer Joe Biden bromeó, volvió a echar mano de esa, pues esa gracia y experiencia que tiene como legislador. Toda su vida ha sido legislador y pues ayer salió en hombros Joe Biden. Y hay quien dice, sí, Donald Trump está haciendo lo suyo con los suyos, pero falta ver cómo va a reaccionar el pueblo estadounidense. Así que Joe Biden está en pista y va por la reelección. Tengo ya en la línea para hablar temas relativos a la educación y su carta a gracia tradicional ya a mi amigo Gustavo Santín, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, buen día. Bien, disfrutando la ciudad mientras se realiza la marcha de hoy por la tarde. Sí, claro, habrá que disfrutarla. Te escuchamos, Gustavo. Hola. La carta que le enviamos a la maestra Gracia tiene que ver con la revisión de un indicador que publica Mejoredo, que es el órgano que sustituye al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los indicadores que revisamos la semana pasada fueron parte del informe 2019 del INE. No hay mucha variación en cuanto a la publicación de Mejor Edu, solo el tratamiento de la información, Paul. Nos plantean escuelas primarias y secundarias que disponen de servicio de electricidad, agua potable, servicio de lavado de manos y sanitarios por entidad federativa correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Es importante destacar que 3 de cada 5 escuelas cuentan con estos servicios. A la inversa, 2 de cada 5 no cuentan con ellos. Hay algunas entidades como Guerrero y Chiapas en donde solo una escuela de cada 4 cuenta con energía, con agua potable, sanitarios, y las demás, 3 de cada 4, no lo tienen, Paul. No, bueno. Entonces, lo importante de esto es que se proporciona la información, que la interpreten los maestros, que la interpreten los padres de familia, las madres de familia, y que analicen. Desgraciadamente no he tenido la información del censo que aparentemente habría realizado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tras el sismo, tras la pandemia, Polo, y sería bueno confrontar los datos oficiales e institucionales con los datos de un sindicato aliado de la Cuarta Transformación. Valdría la pena revisarlos. En Puebla, 3 de cada 4 instituciones cuentan con estos servicios, pero en la entidad una escuela carece de ellos. Es importante, es el 25% de las escuelas de Puebla no tendrían estos servicios que son indispensables para la vida diaria y para la vida en la institución educativa, Paul. Y así,
vas revisando. Vale la pena destacar que en Baja California casi 10 de cada 10 escuelas, puntos menos, cuentan con este servicio. Baja California sería el primer mundo y Chiapas y Oaxaca serían el tercer mundo. Puebla sería tal vez en un intermedio el segundo, estaría en el segundo nivel del comportamiento del indicador. Yucatán tendría casi a 9 de cada 10 escuelas con estos servicios, y Aguascalientes igual, a 9 de cada 10. Fíjate que Colima, que es una entidad que se ha destacado por la violencia, cuenta con 9 de cada 10 escuelas que cuentan con los servicios educativos. De ahí para abajo, solo 3 de cada 4, y en ocasiones una de cada 4 cuentan con el servicio. Entonces, la carta va a proporcionar estos datos ya transformados, ya con las operaciones hechas, para saber de las contempladas por la gráfica, a cuántas nos estaríamos o a cuántas se estarían refiriendo en términos reales, Polo. Bueno, pues ahí está el análisis que nos acercas en este viernes. Algo para terminar, mi querido Gustavo. Pues, Polo, que pues mi deseo es que estemos bien, que todas las personas en el estado, en el país y en la nación gocemos del desarrollo, de la paz y de la tranquilidad que merecemos como personas. Pues es una de las prioridades, ¿no? De las prioridades. Gustavo, tus redes, por favor. Bueno, estoy proporcionando siempre dos correos electrónicos, gsantinmx@iupuebla.com y gsantinmx@hotmail.com. El sitio gustavosantin.com, y estoy remitiendo también a los amables escuchas, a la página de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior. A tus órdenes, Polo, buen día. Gracias, Gustavo, que te vaya muy bien. Es Gustavo Santín Nieto con temas de educación. Voy a ir al primero de la mañana, no le cambie. Regreso. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial cuida los recursos naturales de Puebla. Continuamos la histórica reforestación con 9 millones de plantas en 8 ecorregiones y con apoyo tecnológico detectamos y combatimos incendios forestales. Promovemos la verificación vehicular y monitoreamos la calidad del aire en la zona metropolitana, Atlixco, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Protegemos el ecosistema por los que están y los que vienen. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer,
Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. El día de hoy, como cada 8 días, tengo la oportunidad de escuchar el análisis sobre diversos tópicos que realiza el maestro Francisco Fraile. ¿Cómo te va, Paco? Buen día. Buen día, Polo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, mi querido Paco, aquí caminando, fortaleciendo nuestro modesto medio de comunicación, sumándole más seguidores y tratando de romper paradigmas. Qué bueno, me alegra mucho y estás haciendo un gran esfuerzo por Puebla, que eso es lo importante. Yo quisiera comentarte en el día de hoy que me llama mucho la atención que más de un gobernador del estado, de los diferentes estados de la República, estén tratando de minimizar un tema que a todas luces nos tiene preocupados a los ciudadanos de esta nación. ¿Cuál es? El asunto de la seguridad. No podemos cerrar los ojos, no podemos decir, este es un asunto que se puede resolver sin la participación de todos los demás. A mí me parece que es urgente, urgente, que entendamos todos los ciudadanos y los gobernantes en particular, principalmente los ejecutivos, que la aplicación de la ley y la defensa de los ciudadanos en las calles, en sus casas, en sus propiedades, es vital y necesario y que se tiene que hacer un extraordinario esfuerzo nacional. No se puede sacar de las campañas políticas este tema. Este tema forma parte de la esencia nacional en este momento. Es un reclamo que desde dentro de los mexicanos está sobre la mesa y está en el sentido de decir cómo resolvemos el problema. Así es que no me extrañaría que en los próximos debates uno de los temas principales sea el de la seguridad y el cómo resolver o cómo se pretende por parte de los diferentes candidatos, principalmente los ejecutivos de los municipios, de los gobiernos del estado y de la nación, las soluciones al problema de la seguridad. Hasta aquí mi comentario, Polo. Sin duda, un tema de la mayor importancia y que sí debe estar en la agenda de todas y de todos, pero sobre todo de los 3 aspirantes a la presidencia de la República y de los gobernadores. Gracias, Paco, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Polo. Hasta luego. Maestro Francisco Fraile García. Regreso, voy a corte. Thank you.
www.ecoparks.com. Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial cuida los recursos naturales de Puebla. Continuamos la histórica reforestación con 9 millones de plantas en 8 ecorregiones y con apoyo tecnológico detectamos y combatimos incendios forestales. Promovemos la verificación vehicular y monitoreamos la calidad del aire en la zona metropolitana, Atlixco, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Protegemos el ecosistema por los que están y los que vienen. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial cuida los recursos naturales de Puebla. Continuamos la histórica reforestación con 9 millones de plantas en 8 ecorregiones y con apoyo tecnológico detectamos y combatimos incendios forestales. Promovemos la verificación vehicular y monitoreamos la calidad del aire en la zona metropolitana, Atlixco, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Protegemos el ecosistema por los que están y los que vienen. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso a Factor Radio. Ya es viernes y ya está Laura Cepeda Tirado con su propuesta literaria. ¿Cómo te va, Laurita? Buen día. Buen día, maestro. Muy buenos días a usted y a todo su amable auditorio, a todo el equipo y, por supuesto, a todas las mujeres que amablemente nos escuchan en un día, pues ya está por demás decirlo, que yo creo que este día, lejos de ser un día para celebrar, es para conmemorar y más bien para alzar la voz, esa voz de lucha que queremos todas las mujeres, simplemente de justicia, de seguridad y de poder caminar en la calle sin temor a que te vayan a hacer algo, maestro. Es un día donde nos debemos unir todas las mujeres, donde se deben unir todos los hombres junto con las mujeres para que les dejemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, pues un mundo mejor, un estado mejor, y podamos seguir caminando con la cara en alto y no ir viendo si te asaltan, si te roban, porque bueno, lamentablemente tiro por viaje, estos ayuntamientos de verdad no están haciendo nada por lograrlo, y hablo como mujer, es lamentable que no puedas ir caminando y ir disfrutando de una Puebla tan bonita, porque pues estás más pendiente de qué te van a hacer o si te van a arrebatar la bolsa, porque pues bueno, eso de seguridad les quedó muy, pero muy, muy chiquito el compromiso que hicieron y que la verdad no lo están cumpliendo, están más preocupados en otra cosa que no es realmente importante. Pues es el flagelo número uno, Laura. Sí, 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 sí. Yo creo que no solo mujeres, también hombres, como usted siempre ha comentado, pues hasta allá en los restaurantes, en todos lados, es una cuestión social que ya de verdad aqueja a todos, que es un grito que todos pedimos, seguridad, seguridad, antes la Puebla que era, ¿no? El municipio de Puebla que era, no podíamos, o sea, podíamos salir tan libremente y tan llenos de seguridad, y ya ahora, pues no se está logrando, ahora tenemos que salir, pues tomar clases de defensa para por lo menos medio defendernos, pero si no sabemos defendernos, pues nos matan, nos acuchillan ahí, entonces yo nada más preguntaría, ¿qué están haciendo? ¿Realmente pueden ver a la cara a los poblanos? ¿Realmente pueden decir con rumbo?
pero por Dios, ¿con rumbo hacia dónde? Entonces, pues bueno, ahí se los dejamos para que lo piensen y para que se fijen bien ahora en la decisión más importante que tenemos los mexicanos, realmente si están cumpliendo lo que prometieron, y si no, pues que volteen a ver a otro lado otras propuestas que realmente sí están haciendo algo, sí van a hacer algo por Puebla. Muy bien, maestro. El libro que me voy a referir el día de hoy, pues tiene que ver, por supuesto, con el día, es de Soledad Acosta de Samper, y se llama La Mujer en la Sociedad Moderna. Este libro, precisamente, habla del papel tan importante que tiene la mujer en la sociedad. Y habla de una gente de la revolución moral que hace tiempo empezó y que aún no ha concluido. Es cierto que la mujer moderna ha transitado por todas las veredas de la vida humana, que ha sabido dar ejemplos de virtud, de anegación, de energía, de carácter, de ciencia, de amor al arte, de patriotismo y de heroísmo. Pero aún le falta mucho para cumplir la misión que la tiene señalada, la divina providencia, y es preciso enseñarle el camino a otras que han llegado y que pueden escoger lo que les conviene. Hay que ser virtuosas, sabias, patriotas. No basta precisamente con comprender todo esto, sino basta presentar un conjunto de razones y de biografías, de bocetos de mujeres ejemplares, para despertar el espíritu en las jóvenes y la emulación, el del deseo de ser mujer y precisamente pues ayudar a todas ellas. Cuando, precisamente con todo esto de este tema tan importante del papel de la mujer en la sociedad, quisiera señalar algunos temas importantes y algunas fechas. Por ejemplo, ¿cuándo se dio el primer voto de la mujer en México? El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que acude a las urnas a emitir su voto. ¿Quién fue la primera mujer política en la historia? Griselda Álvarez, quien forjó el camino de las mujeres mexicanas a incorporar estas decisiones en nuestro país. ¿Cuáles mujeres han luchado, han sido más importantes en la historia? Marie Curie, Coco Chanel, Amelia Earhart, Frida Kahlo, por mencionar algunas. ¿Cuáles fueron las mujeres revolucionarias importantes? Matilde Hidalgo, que fue la primera mujer en Latinoamérica en votar en una elección nacional. Marie Curie, por ejemplo, es considerada la mujer más influyente de todos los tiempos, porque fue una mujer de acción, además de tener un enorme intelecto. También la primera mujer que luchó por los derechos de la mujer es Marie Crusoe Olympe de Gouges. Ella es una revolucionaria filosófica y defensora de los derechos humanos y autora de la Declaración de los Derechos. Muy bien. Ahora, ¿quién fue la primera mujer revolucionaria en México? Hermilia Galindo. Fue una de nuestras mexicanas forjadoras de la patria y una verdadera transformadora de la vida pública durante el periodo revolucionario. Ahora, ¿cuáles son las mujeres más destacadas en México? Desde José Ortiz de Domínguez, Frida Kahlo, Elvira Carrillo Puerto, han sido pilares en la construcción de la nación que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. A continuación quisiera yo decirle a nuestro amable auditorio que ya que hoy queremos pues ayudar a la mujer y apoyar a la mujer, he conseguido algunos apoyos que me gustaría pues bueno que los hiciéramos aquí. Que hiciéramos un sorteo, maestro, para pues premiar a todos ellos. En primera instancia, dije algunos temas, algunos datos importantes que usted lo va a tener que hacer, o bueno, nuestro equipo de técnico, y vamos a regalar, déjeme aquí lo tengo, vamos a regalar para todas esas mujeres que nos están escuchando, aquí lo tengo. Aquí está, muy bien. Vamos a regalar, yo voy a regalar, en la clínica oftalmológica García ofrece el 10% de descuento a las primeras 10 personas en su primera consulta para la cuestión de ojo, de cirugía de ojos, y el 15% en lentes graduados. Esta clínica está ubicada en la 27 Poniente 709, Colonia Insurgente Centro, y los teléfonos son 2225-08-37-68 y 2225-16-96-22. También en la Casa del Pan dará un 15% de descuento en monto mínimo de compra de 100 pesos a las primeras 5 personas que mencionen que me oyeron en Factor Radio y que oyeron a Laura Cepeda. La dirección es 17 Sur 3550, Reforma, Agua Azul. Muy bien, maestro. Pues como mencioné, este libro es de suma importancia para las mujeres, también para las jovencitas, para que vean que sí se puede,
que las mujeres tenemos que estar cada día más fuertes, que la mujer, el papel de la mujer en la sociedad moderna, pues es muy importante, porque bueno, ya lo estamos viendo con todas las transformaciones, con ahora candidatas mujeres, que bueno, yo creo que van a hacer un papel muy importante y que nos tenemos que unir y que esa sororidad pues sea cada vez más fuerte, maestro. Sin duda alguna, Laurita, te valoro mucho, como cada 8 días, tu colaboración. Tus redes, por favor. Muy bien, maestro, estoy en Instagram como la Seti 21 y en Facebook como Motivar la Lectura. Si nos dicen cómo se llamó el libro del día de hoy y quién lo escribió, para regalar ese porcentaje en la Casa del Pan y el porcentaje en la clínica oftálmica, por favor, maestro. Usted me pasaría los nombres a las primeras 5 y 10 personas que hablen y nos digan el título de el libro que propuse el día de hoy, que tiene un costo en el mercado aproximadamente de $350, es de la editorial Alejandría, y pues bueno, está muy, se antoja mucho para leer este fin de semana, que conmemoramos un día tan importante, maestro. Sin duda alguna. Gracias, Laurita, que te vaya muy bien. Gracias, maestro, igualmente para todos ustedes, y bueno, recordar a nuestro amable auditorio que vamos a seguir trabajando por amor a Puebla y por la grandeza de Puebla. Un excelente fin de semana a todos. Gracias. Voy a ir a corte, no le cambie. Regreso. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial cuida los recursos naturales de Puebla. Continuamos la histórica reforestación con 9 millones de plantas en 8 ecorregiones y con apoyo tecnológico detectamos y combatimos incendios forestales. Promovemos la verificación vehicular y monitoreamos la calidad del aire en la zona metropolitana, Atlixco, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Protegemos el ecosistema por los que están y los que vienen. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. ¿Qué iba a hacer? Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden.
gracias, de verdad, por hacer arte por Puebla y por México. Muchas gracias a ustedes. Cada una, cada uno, cada uno. Ustedes reflejan ese sentimiento superior que refleja su arte. Sueñan, duermen con el arte y se despiertan con el arte, con la cultura, con sus expresiones. Tú le das un lienzo a un niño y le estás dando un pasaporte para alejarse de la ociosidad y de los grupos delictivos. Los artistas no tienen frontera, los pueblos se unen, no tienen frontera. Yo amo el arte, amo el deporte. Puebla es un recinto del arte y la cultura. Mover conciencias, esa es la revolución de las conciencias. ¡Que viva el arte! ¡Que viva la cultura! En total son 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 292, 298, 300 y el transitorio segundo, con las modificaciones aprobadas, así como la adición del artículo transitorio tercero. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de personas deportistas profesionales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Cierres por la mega marcha del 8M. Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en la ciudad de Puebla habrá mega marcha que mantendrá cerradas varias vialidades. Inicia a las 5 de la tarde en el reloj de El Gallito en el Paseo Bravo para bajar Avenida Reforma, por lo que minutos antes de su arranque, sobre la 11 Norte Sur, no habrá paso, igual que toda Reforma. Al llegar al Zócalo, el contingente continuará su marcha por Juan de Palafox y Mendoza hasta llegar al Boulevard 5 de Mayo y continuará en dirección a la Fiscalía General del Estado, por lo cual, de Juan de Palafox a la 31 Oriente, sobre Boulevard 5 de Mayo no habrá paso. Prepárate para los cierres. Gracias, regreso a Factor Radio y bueno, pues vamos a ir hasta Tepeaca, como ya es una grata costumbre,
para platicar con los directivos del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. En esta ocasión tengo en la línea a la doctora Judith La Telpa, que es la coordinadora de la licenciatura en odontología. Doctora, ¿cómo te va? Qué gusto, buen día. Hola, maestro, un gusto saludarlo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vamos allá en odontología del CES? Cuéntamelo todo. Pues ve que la última vez que tuvimos una entrevista le había yo platicado que íbamos a asistir como escuela invitada a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, que fue en Mérida, se llevó a cabo en el mes de febrero, 13 y 14 de febrero. Entonces, bueno, fuimos porque la licenciatura, queremos pertenecer a esa federación para que esta pueda ser acreditada. Llevamos nuestros papeles, pues al parecer sí fuimos muy aceptados, no nos dan todavía el visto bueno, pero pues me acompañó mi directora, la doctora Mariela, y ya sabe, es como la maestra Frida, siempre ofreciendo nuestra institución. Entonces, esta federación hace sus reuniones por zonas, y la zona centro, bueno, la doctora Mariela ofreció nuestra institución para el mes de julio, para que se lleve a cabo la primera asamblea de la zona centro de la federación, maestro. Ah, mira qué bien. Así es, entonces, pues estamos muy contentos, primero Dios, pues nos acepten en la federación, nuestra información que llevamos sea aceptada, primero Dios, para que pues ya formemos parte de esta Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, maestro. ¿Qué beneficios traerá para el CES el estar dentro de esta federación, doctora? Bueno, los beneficios que trae es que podemos hacer intercambios, podemos hacer investigación, que los alumnos, bueno, estén a la vanguardia en todos los conocimientos, así como los docentes, y trabajar a la par de todas las universidades de la zona centro, maestro. Incluso okay. Hay en puerta, se lo dijeron a la doctora Mariela, un viaje a Tokio para ver los avances de la tecnología acerca de los simuladores para la odontología, maestro. Ok, no, bueno, pues sí es importante. ¿Cuándo es el evento donde ustedes serán anfitriones? Vamos a hacer en julio, maestro. No estoy segura si es el 15 de julio o el 14. Todavía está por confirmar fecha. Bueno, pero entiendo que vendrán instituciones de la zona centro del país. Así es, maestro. Estaría el Politécnico Nacional, estaría la UNAM, estaría de Puebla, estaría UAP, estaría UPAEP, estaría Tlaxcala, estaría Cuauhtémoc, que ya está dentro, estaría CESES, estaría y nosotros. Oye, pues esto va a estar excelente. Ahora, ¿qué se persigue con esta reunión que se va a efectuar en julio, doctora? Maestro, sería nuestra primera reunión porque nosotros realmente no pertenecíamos a esta federación. Le vuelvo a repetir, cuando fuimos a Mérida fuimos invitados y bueno, pues observamos que nos dieron pláticas para estar a la vanguardia en conocimientos y además se sesionó solamente con los directores, en este caso entró la doctora Mariela, y donde pues exponen cada una de las escuelas, porque está como es a nivel nacional, pues van todas las escuelas de odontología, los trabajos que hacen innovadores en sus instituciones. Entonces, yo supongo que en esta reunión que vamos a tener de la zona centro sea para eso, ¿no? A ver cómo vamos a trabajar, qué podemos implementar donde participemos todas las universidades de la región. Excelente, me parece espléndida la idea, qué bueno que el CES siga adelante, mi querida doctora, esto habla sin duda alguna de cómo se siguen preparando, siguen fortaleciendo la oferta educativa para que los jóvenes que egresan de media superior, pues vayan directito al CES, ya ni le piensen. Así es, maestro, así es. Algo para terminar, mi querida doctora. Bueno, pues que vamos a tener nuestra fecha para inicio de semestre, va a haber tres periodos de exámenes, posteriormente le mando las fechas, maestro, sí, para exámenes de admisión, y pues si todavía no deciden dónde quieren estudiar odontología, creo que el CES es la mejor opción. Sin duda alguna. Te mando un abrazo, doctora, cuídate mucho.
Igualmente, maestro, bendiciones, hasta luego. Gracias, es la doctora Judith Tlatelpa, coordinadora de la licenciatura de odontología, allá en el CES de Tepeaca. Voy a corte, no le cambie, ¿cómo para qué? En las notas de la localidad, en unidad dialogan militantes de Morena para fortalecer el proyecto. La Concamín y Armenta y el senador Alejandro Armenta promueven la competitividad para el desarrollo. Inaugura la doctora Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, farmacia hospitalaria para derechohabientes. Alejandro Armenta pide evitar la soberbia y simulación política. Néstor Camarillo, el aún dirigente del PRI, defiende su candidatura como cuota indígena. No tienen nombre estos cuates, de veras, pero bueno. Abre la Universidad Tecnológica de Puebla, proceso de admisión 2024. Suma Puebla 7 casos activos por influenza estacional, dice el sector salud. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dice que él no ve división en Puebla tras conflicto por candidaturas. Qué bueno que no la vea, ¿no? A veces no quiere uno ver, pero bueno. 39 casos de dengue en lo que va del año en Puebla, dice el sector salud. Acumula Puebla 4 incendios activos, dice la Comisión Nacional Forestal. Promueve el Instituto Mexicano del Seguro Social cuidados a la salud por caída de ceniza del volcán. Guadalupe Leal no participará en las elecciones del 2024. ¡Ya la bajaron! Allá en el Partido Acción Nacional llevan 2, uno Fernando Sarur y la otra Lupita Leal. Pero ¿qué tal la esposa del dirigente municipal del PAN, del buen Jesús? No, bueno, ¿qué le digo con el Partido Acción Nacional? Es un partido ya de familias, de parejas. En las notas nacionales, normalistas de Ayotzinapa lamentan la indiferencia de Andrés Manuel López Obrador. Clara Brugada propone pensión de 57 años
para Ciudad de México. Híjole, yo creo que hay que irnos con mucho cuidado, ¿no? En el tema de las propuestas que están haciendo los candidatos, 57 años. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Esa es la pregunta. Se desploma helicóptero de la Marina en Sinaloa. Morena impide discusión del caso Ayotzinapa en el Senado. México, el país con más periodistas desaparecidos, dice Amnistía Internacional. Un tema por demás delicadísimo, caray. Sheinbaum buscará plan C para reformar al Poder Judicial. López Obrador culpa a instituciones de portazo a Palacio Nacional. Balacera en Plaza Américas de Boca del Río deja un muerto. En las notas de carácter internacional, Zelensky resulta ileso tras ataque ruso en Odessa. Wall Street inicia optimista mientras analiza comentarios de la Fed. Florida aprueba que escuelas enseñen sobre la amenaza del comunismo. Derrumbe de un puente deja 2 muertos en Países Bajos. En las notas de los deportes, Harold Preciado es sancionado por dopaje. No, bueno. Santos Laguna sigue sumando bajas por lesión. Hamilton está decepcionado con las polémicas en la Fórmula 1. Estos son los encabezados.
¿Sabías que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Un día para reconocer, sensibilizar y potencializar la igualdad de género. Recuerda, ante cualquier situación de violencia, llama al 911 del Mujer. Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. ¿Qué conmemora el 8 de marzo? Día Internacional de la Mujer. La lucha para disminuir las brechas de género, garantizar nuestros derechos humanos y promover la no discriminación por el hecho de ser mujeres. Recuerda, ante cualquier situación de violencia, llama al 911 Tel Mujer. Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Disculpen aquí que voy a platicar con el maestro Aurelio Dron. Dron es inteligencia artificial. No, creo que hubo aquí alguna confusión. Es el maestro Marco Aurelio Ramírez. Sí, sí. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. Bien, es un placer estar el día de hoy con ustedes y gracias de antemano por la invitación. Y yo dije, se apellida Dron. No, no, no. ¿Qué pasó aquí con la redacción de los nombres? A ver, y vamos a hablar precisamente sobre drones. E inteligencia artificial. E inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Cuéntemelo todo, maestro, es un tema moderno, de actualidad. Sí, vamos a enmarcar y vamos a hacer un contexto específicamente la inteligencia artificial, lo cual está muy de moda y es una tendencia en la actualidad. ¿Y eso por qué? Hay muchas tendencias a nivel político, ciudadano, en los cuales quieren emplear la inteligencia artificial como un medio funcional y estratégico, ¿no? Ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel ciudadano, etc. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es que lo quiere regularizar, ¿no? Y para regularizar una tecnología moderna, en este caso que es la inteligencia artificial, que no simplemente es una interfaz básica y sencilla como nos los muestran y nos los venden, sino que es un conjunto matemático con el cual nosotros podemos diseñar, definir y crear nuevas novedades. Vámonos a la palabra, es una inteligencia. Entonces, si bien es cierto que la inteligencia es un conjunto de conocimientos, va a ser muy complicado llegar a un punto donde se regularice. Es cierto que la adopción de esta tecnología es de forma exponencial. ¿Y esto por qué? Por los medios de comunicación y el Internet, más que nada, ¿no? Esto se ha logrado gracias al Internet y a las estrategias que las empresas tienen para promocionar y propulsar sus ideas. ¿En qué momento? Usted es muy joven y seguramente le entiende perfecto, porque ustedes los jóvenes traen un chip, como yo les digo, que lo captan perfecto, todo esto que tiene que ver con la electrónica y los inventos que hoy se están utilizando. Pero a ver, ¿en qué momento surge la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial no es una novedad de estos años. Se viene planteando desde los 1945 aproximadamente, cuando Alan Turing intenta descifrar la máquina Enigma. A partir de ahí nace esta revolución y este impulso por resolver sistemas complejos. Se dan cuenta que el ser humano con su simple inteligencia no puede hacer competencia a las grandes máquinas, entonces se crea esta herramienta, ¿no? Combatir una máquina con otra máquina. A partir de ahí se va evolucionando y los principales promotores y desarrolladores de esta tecnología es el gobierno de los Estados Unidos. Ajá. Lo que nosotros nos muestran es simplemente es una embarrada de lo que ya tienen escondido. Entonces, sí, claro. Sí, por supuesto. Como siempre se dice, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, en Estados Unidos ya pilotean naves con inteligencia artificial. Entonces, simplemente nos están mostrando, a ver, esto es lo que se viene y prepárense, ¿no? Ahora, a ver, maestro Aurelio, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo, en serio, todavía no logro entender qué es. Ah, perfecto. Sí, la inteligencia artificial se define como un modelo matemático. Hay que definirlo como tal, como es, un modelo matemático. Un modelo matemático que combina el álgebra lineal con un conjunto de entradas y salidas que el programador, el ingeniero o el matemático puede programar. Hay que saber qué es lo que es la inteligencia artificial realmente. No es una página web, no es un asistente virtual, es un modelo matemático. Y pues para poder regularizarlo es importante saber cuál es su esencia, ¿no? Entonces, en base a esto mencionado, pues va a ser muy complejo para el gobierno de México poder regularizar esta tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo regulas las matemáticas? ¿Cómo regulas el conocimiento universal de cada persona? Entonces, es un tema muy delicado, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo. Cuando yo me meto, me llega alguna información de alguna red, ¿no? Vienen muchos símbolos. Exactamente. Una cadena interminable de símbolos. Quisiera yo irme por ahí para tratar de entender qué es una inteligencia artificial. Vamos a dejarlo así, si usted me da permiso. Cadena de números. Sí, y símbolos, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es. Ok. A lo mejor no se puede moderar, controlar, legislar con respecto a números y símbolos, pero sí a qué se va a usar esta herramienta.
Sí, ese es un tema también muy delicado. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede diseñar su inteligencia artificial desde su computadora. Entonces, ¿cómo podemos regularizar todo ese proceso? O sea, definitivamente no habrá manera. Sí hay manera, pero son puntos que aún no hemos podido definir correctamente. Uh-huh. Eso de que quieran mandar la inteligencia cualquier producto de inteligencia artificial a que lo revisen, pues es imposible, ¿no? Porque estamos de acuerdo que yo tenía una computadora, estando en mi casa, puedo hacerlo. Y no necesito... ¿Esto es real? ¿Ya se puede hacer ahora? Sí, sí, sí. Cualquier persona ya puede hacer inteligencia artificial en la comodidad de su casa, teniendo los conocimientos adecuados y los componentes computacionales no son tan imposibles de conseguir, ¿no? Ok. Entonces sí, se puede. Ahora, yo me quedo con el tema de la inteligencia artificial como esta imagen parecida a Polo de Lara, parecida en la voz a Polo de Lara, que se presenta en una pantalla de televisión. ¿Estoy bien? Sí, eso puede ser. ¿Por qué? Porque también recordemos que las imágenes pueden ser representadas con números. Entonces, si usted tiene un conjunto de patrones, que en este caso es Polo Lara, la inteligencia artificial lo puede replicar. Esto, entramos en dos puntos importantes, ¿no? ¿Existe plagio o no existe plagio? ¿Existe plagio? Puede ser que exista plagio cumpliéndose siempre ciertas cualidades y ciertos parámetros. Que sea la misma información, que esté sobrealimentada con la misma información y que la información que le metas a la inteligencia artificial sea repetida y sea la misma. Entonces, por ende, va a arrojar lo mismo. A nivel actual, la inteligencia artificial no cumple con reproducir plagio. ¿Por qué? Porque nos tenemos que meter a la parte de probabilidad y como lo habíamos definido en primera instancia, es un modelo matemático. Si nosotros hacemos este análisis de probabilidad, vamos a encontrar que no existe ninguna comparación similar ante la primera imagen como ante la segunda imagen. Entonces, por ende, no existe plagio. O sea, ¿y puede haber una cantidad infinita de imágenes? Exactamente. Y ninguna, al menos que nosotros modifiquemos los parámetros, va a ser igual. Oiga, aquella, ¿qué edad tiene usted más? 22 años. No, bueno, es un jovenazo. ¿Por qué está metido en esto? ¿Cuál es su materia? Ah, en primera instancia, mi materia es ingeniería. Ok. Posteriormente, debido a consecuencias de la carrera y las necesidades y mis pasiones, me estoy apuntando hacia los negocios, lo cual implica también, y por ejemplo, hay un área muy importante del derecho, que es el derecho fiscal, en el cual se puede implementar inteligencia artificial. La vez que nos espantaron con la famosa reforma del SAT y sus herramientas de machine learning. Entonces, esto nos da una pauta también porque nos está dando una pista hacia dónde atacar. Entonces, ya hay modelos matemáticos que ellos están empleando porque no lo crearon. Hay que ser directos y precisos. Sí. El SAT no creó este modelo matemático para identificar a sus contribuyentes, sino que ya estaba y simplemente lo programaron. Simplemente sí. Metieron este modelo matemático a un código de programación y lo están ejecutando. Entonces, cualquier persona con los conocimientos necesarios, que en este caso lo queremos explotar, puede replicar el sistema del SAT en su empresa y así poder ver si está cayendo en una falta administrativa, ¿no? En una falta de, sí, claro, de mala práctica. Ahora, la inteligencia artificial, pues se va a utilizar para todo o de suyo ya se utiliza para todo. Es una herramienta, hay que verlo como una herramienta. Porque ya se habla con pánico, Marco. Sí, es porque la gente no está informada correctamente. La inteligencia artificial es una herramienta nada más, como el internet, como no sé, los libros, etcétera, ¿no? Ajá. Sí es cierto que se van a perder ciertos empleos. A la llegada del internet se perdieron un montón de empleos. Pero pues es cuestión de evolucionar y adaptarse. Ese es el secreto, ¿no? Adaptarse a cualquier circunstancia y a cualquier cambio. El ser humano parece que no tiene la capacidad de adaptarse. Se rehúsa es inerte a los cambios y le da miedo. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita. Sí, claro. Uh-huh. En este momento, deme tres ejemplos de inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, el más famoso que es ChatGPT, en el cual consiste en introducimos un conjunto de datos, en este caso texto, que son representados por números, él lo procesa y te arroja lo que tú pides.
Por ejemplo, quiero un texto de introducción sobre inteligencia artificial y él te lo manda sin problema. La segunda parte, que es Gemini, que emplea texto y lo convierte a video. ¿Cómo hace este procesamiento? El texto lo convierte a datos, estos datos conforme a su machine learning los vuelve a retomar y crea algo que se acerca a la curva de probabilidad y se parece a lo que tú escribiste. Y la parte más... y pues el del SAT, ¿no? Que simplemente tiene un conjunto de datos que en este caso es de los contribuyentes, sí. Los procesa, analiza patrones y va marcando. Este cumple alguna falta, este no cumple. ¿Tenía usted algún tema en específico para tratar en esta entrevista, maestro Marco Aurelio? No, específicamente no. No. Uh-huh. Ahora, ¿qué le diría usted a los jóvenes? Porque ustedes son los que se entienden en ese sentido. ¿Cómo manejar el tema de la inteligencia artificial? Bien, el consejo que yo le daría o la visión que yo tengo es que se preparen y no tengan miedo. Lamentablemente nuestra sociedad tiene miedo, un miedo repulsivo hacia las matemáticas. Entonces, sin embargo, pues es una herramienta muy buena. Anóteme, por favor. Anóteme ahí. Sí, por supuesto. entonces, pues tenemos miedo y el chiste es vencerlo, ¿no? Entonces yo pasé por ese mismo miedo, tenía mucho déficit en matemáticas, pero pues lo vencí y me fui preparando hasta llegar a la carrera. O sea, ¿no podía con las matemáticas? No podía con las matemáticas. Entonces yo llegué con un déficit. Bueno, originalmente somos de Oaxaca y lamentablemente sí. La educación es muy terrible allá. Sí. Es déficit. Cuando llegué a Puebla me di cuenta de que existía una brecha muy grande entre lo que yo sabía y lo que estaban enseñando. Simplemente fue tomar acción y quitarme el miedo a las matemáticas, porque es una herramienta muy bonita y es una de las habilidades que el ser humano debe desarrollar. Se habla de que el universo es matemática pura. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un debate que nosotros, los físicos y científicos, tenemos, ¿no? A ver, ¿por qué todo es preciso y es exacto? Porque todo se construyó a base de matemáticas. Crea, ya se hace un dios, se hace X, cualquier cosa. Es imposible que se haya creado por sí solo y de una forma aleatoria. Ok. Entonces, yo sí soy creyente de que el universo se creó en base a matemáticas. Interesante, un tema inacabado, hay que seguir muy pendientes. Oiga, ya lanzó la NASA la convocatoria para los que quieran ir a un viaje espacial, ¿no hay manera? Sí, por supuesto, ya la estamos revisando y nos estamos preparando para ello. Muy bien. Marco Aurelio, ¿en dónde estudia? Yo estudio en la UAP. ¿En la UAP? ¿Qué estudia? Estudio mecatrónica en la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Ok. Bueno, mecatrónica está de moda, ¿verdad? Sí, también es uno de los puntos de la industria que se tiene que explotar con esto del nearshoring. Entonces, hay un doctor, Sergio Vergara Limón, que me dijo, estás a buen tiempo de implementar tu empresa de automatización con robots. Entonces, pues, es momento de... Para allá va. Sí, exactamente. Bueno, pues le deseo mucho éxito. Gracias por venir a hablarnos sobre... Bueno, pusieron aquí también drones... Ah, sí, es va correlacionado, ¿no? Porque los drones actualmente se pilotean con inteligencia artificial, ajá. Entonces pues va de la mano. Al fin y al cabo son sistemas robóticos controlados por un algoritmo, que es la inteligencia artificial y un modelo matemático. Así de simple. Así de simple. Así hay que verlo. Sí. Gracias, Marco Aurelio, que le vaya muy bien. Sí, le agradezco la entrevista. Es su casa. Sí, gracias. Gracias. Es el maestro Marco Aurelio Ramírez, que hoy nos ha venido a platicar sobre drones, e inteligencia artificial. Voy a ir a un corte, no le cambie. Regreso a la parte final del programa.
¿Sabías que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Un día para reconocer, sensibilizar y potencializar la igualdad de género. Recuerda, ante cualquier situación de violencia, llama al 911 del Mujer. Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La lucha para disminuir las brechas de género, garantizar nuestros derechos humanos y promover la no discriminación por el hecho de ser mujeres. Recuerda, ante cualquier situación de violencia, llama al 911 del Mujer. Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Ya nos vamos! Gracias por habernos acompañado. Espero le haya agradado el día de hoy. El lunes tenemos una cita. ¿En dónde? Aquí, en Factor Radio. Cuídense mucho. Adiós. Cierres por la mega marcha del 8M. Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en la ciudad de Puebla habrá mega marcha que mantendrá cerradas varias vialidades. Inicia a las 5 de la tarde en el reloj de El Gallito en el Paseo Bravo para bajar Avenida Reforma, por lo que minutos antes de su arranque, sobre la 11 Norte Sur, no habrá paso, igual que toda Reforma. Al llegar al Zócalo, el contingente continuará su marcha por Juan de Palafox y Mendoza hasta llegar al Boulevard 5 de Mayo y continuará en dirección a la Fiscalía General del Estado, por lo cual, de Juan de Palafox a la 31 Oriente, sobre Boulevard 5 de Mayo no habrá paso. Prepárate para los cierres.